How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm failing. Hola mis furries y no furries, sean bienvenidos a este primer combate de este gran torneo de Pokémon Showdown. Hoy vamos a presenciar el primer combate entre Andy Gardevoir y Acromo 2, donde verán, están respetando las reglas que hemos puesto y esperemos que nos puedan dar un combate bastante interesante. Tal vez Volcarona. Adiós. Pues, droga, buena, pues, me gusta el helado. Me gusta el... El helado versus droga, la Kazam versus Venusaur. Esto fue un muy mal inicio para Skull Kid, la verdad. Bueno, si no me equivoco, esto es sin duda. ¡Woo! ¡Oh! En el furro. ¡Reventó a Lucario! Mil años más tarde. Y oh, saca Venusaur. Venusaur aparece en combate y ahora a ver cómo puede la, con ese apodo tan hermoso, la droga. Oh, Mega Venusaur. Lo cual Lilligan deja fuera de combate. Lilligan hizo lo que pudo y ahora sale Ninjask. Disfraz se ha roto y ahora empieza lo bonito. Haciendo sustituto en primer lugar y más boost de velocidad para ninjas. El sustituto ya se fue. Danza espada. Pero más velocidad para ninjas. Va a ser una máquina. Surprise, motherfucker. El cual es Staraptor. No podemos olvidar que Mimikyu. Sí, fue mucho más rápido y se deshizo de Mimikyu. Así que ahora Guardián Carmesí solamente le quedan dos Pokémon, los cuales tienen una cierta desventaja por tipo. Lo tiene ganado. Y de hecho, efectivamente, acabó con él. Le hizo fuego valiente, señores. Staraptor versus Voltaron. ¡Y crítico! ¡Tenemos ganador! ¡Tenemos ganador de este combate! ¡Fue un crítico en toda regla! ¡Nani! Muchas gracias por haber visto esta parodia. Si queréis ver el vídeo original, ya sabéis que lo podréis encontrar en la descripción. Y aparte debo informar de que después de este torneo tendremos un torneo de LOL en el que podréis encontrar todas las reglas y demás en el amino que hay en la descripción. Si queréis participar, adelante, se sortea una skin. Así que por ahora eso es todo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Bye!